La Paz Total convoca a las universidades públicas del país, aquellas que han sido escenarios de disputa entre el conflicto armado, el microtráfico, las violencias basadas en género y disturbios que han apelado al fomento de la estigmatización. Creemos que es el momento de mirar hacia adentro, reconociendo que en nosotros está la transformación para hacer de la universidad, la Casa Grande, un escenario de paz, donde converge el pensamiento crítico, la producción de conocimiento, la innovación frente al arte, ciencia, cultura y educación. Para mí la paz total también pasa por el aula, también pasa por la casa, también pasa por el trato cotidiano que ustedes se dan en los conflictos que tengan que resolver en esta universidad. Porque ahí, en esa cotidianidad, es que nos estamos socializando y aprendiendo a ser ciudadanos en medio de la diferencia, en medio de las contradicciones, para poderlas resolver, como lo decía Estanislao Zuleta, ¿sí? Para poderlo resolver a través de metodologías y de éticas y de valores. Esta Casa de la Pedagogía quiere recoger los ejercicios de resistencia, de lo que han significado que en tantos lugares de Colombia sea la escuela el lugar del Estado, sea la escuela el lugar de la articulación de la comunidad. Este símbolo, este mural, este mensaje que los estudiantes y egresados nos están entregando hoy, quiere ser la nueva cara de la universidad pública de este país. Es un símbolo que queremos que la ciudad y el país reconozca. Nosotros trabajamos por la paz. 5 décadas después del movimiento estudiantil, pues nosotros nos enfrentamos en Colombia a un fuerte estallido social. ¡Soy estudiante! ¡No! Ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. El informe ofrecerá al país nuevas comprensiones acerca de por qué tuvimos una guerra tan larga, cruel y degradada, y unas recomendaciones para la no repetición. Las autoridades indígenas, campesinos, afrocolombianos y la Minga en su conjunto. Nos sentimos muy recogidos en esa idea, en esa propuesta, en ese planteamiento en términos de construcción de la paz total. Presupuestada 6 semanas del proceso. Entonces hay un pre, producción, la producción y la postproducción. Hasta el momento hemos hecho la preproducción, que fue en donde hicimos la cotización y poder adquirir los materiales. Y también hemos trabajado sobre el boceto, tenemos apoyo y asesoría de un grupo llamado Peregrino. Tienes razón, porque acá tiene que ir la esa. Peregrino, pues, sí. Como un proyecto que está relacionado al arte urbano, brindó pues acompañamiento, dando algunas instrucciones al equipo sobre seguridad, sobre logística, sobre ciertos protocolos pues que se deben seguir respecto a la ejecución del mural, ¿no? Ha sido una de las cosas más emocionantes, pero también más agotantes de, yo creo que de mi vida y de toda la vida de nuestras compañeras, iniciando porque es una convocatoria pues que se hace abiertamente, en donde se presentan pues varias propuestas y es casi que una competición de alguna forma. Nos dieron unos tips muy chimba, que eran como hacer diagramaciones para que nos quede más fácil. Entonces yo creo que la pintada ya la tenemos clara, ya tenemos guías, ya tenemos imagen también. Entre nuestros criterios pues estaba por una parte lo técnico, la composición, qué era lo que se estaba mostrando, cuál era ese mensaje. Tuvimos ejercicios en donde les hablábamos directamente de lo que es hacer un mural en gran formato, dividimos el colectivo en equipos
para que unos se dedicaran a trabajar en la parte de diseño específicamente, entonces depurando la ilustración, pasándola a software de diseño para determinar cuál era la mejor forma de volver esto una imagen de grandes dimensiones. Desde el principio sabíamos que nuestro acompañamiento era un acompañamiento técnico, ayudarles a que se hiciera realidad el mural, no incidir en lo que van a decir. Y ahí es donde nosotros empezamos a buscar, pues también a propósito del informe, del último informe, del último tomo de la Comisión de la Verdad, cómo también podemos rescatar elementos de ahí que le aporten a la gente para construir ese nuevo futuro. Han sido muchas cosas también en las que nos hemos equivocado, pero entender que esto es un proceso nos ha permitido abrazarnos en nuestros errores y poder mejorar, poder replantearnos de forma logística y organizativa cómo nos estamos dividiendo el trabajo, y pues la comunicación ha sido el centro de todo. Y además este mural técnicamente es una pieza de gran formato, o sea, tiene casi 300 metros cuadrados y era un reto, o es un reto técnico para el que se dedica a hacer murales. Cuando yo me enteré, o cuando yo dije yo quiero ayudar en el mural, pensé que era una pared, como un piso, como esto de acá. Pero realmente, uy, cuando yo vi esto, yo dije, Dios. Sentimos que es un reto demasiado grande, es un muro bastante gigante. No solo encontrar la manera también de transportarlo del papel o de la composición del computador al muro fue una manera también difícil, sino que también inclusive la manera en la que lo íbamos a plasmar, ¿no? Creemos que el papel de la mujer dentro del conflicto armado igual es muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso y no se nombra mucho, o sea, no se nombra mucho, no se le da la importancia que merece. Hablar también desde el amor. Creo que allá se ve la imagen de Lucas Villa diciendo amar es resistir, porque realmente creemos que desde el amor se resiste y por el amor se resiste también. Tenemos también diversidades sexuales dentro de él y digamos que esto ha sido una parada bien importante porque también nos ha demostrado que de alguna manera las mujeres que históricamente hemos participado en el arte, solo que hemos quedado de pronto relegadas y de alguna manera ocultas, pues en este momento también nos estamos tomando las calles, nos estamos tomando el graffiti, el muralismo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y retadora a nivel personal y colectivo. Hemos aprendido un montón de cosas, desde cómo usar las máquinas, perderle el miedo a las alturas. O no sé, de pronto que uno se caiga, da mucho miedo, ¿no? La primera vez que escuchamos a la máquina pitar, yo me asusté el resto, dije, esto no nos va a funcionar. Y hacer la mezcla de colores también ha sido un reto, poder experimentar, pero también ser muy sensatos con lo que estamos haciendo. Han habido muchas personas que se han acercado, que nos han preguntado, hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellas, con ellos, decirles cuál es el contexto, cuál es la finalidad. Pues me llamó mucho la atención ya el proceso que han llevado, porque paso por acá constantemente y vi como todo el proceso que ya llevan y ver cómo han avanzado tanto y ver cómo lo representativo que es, ¿no? Uno siente el apoyo, sobre todo cuando vienen los de la universidad, porque siempre están pendientes, siempre están mirando, observando, preguntándonos, y pues yo siento como colectiva que eso es lo que más nos gusta, ¿no? I found it very inspirational what you're doing here. The city looks really bright, and I wish that in our city we could have same freedom for the performers, for the artists to make this painting. So I found it great. You guys doing great. Y este muro no es solo de nosotros, sino de todos ustedes, entonces es lindo que pasen por aquí, que le tomen una foto, también que cuando se bajen de la estación lo vean a lo lejos, o cuando pasan en el carro, la moto, la bicicleta, o en la acera de enfrente se puedan detener un segundo a observarlo, porque este muro está invadido de amor. Porque también es un mural pedagógico, somos la Universidad Pedagógica, es un mural que enseña, es un mural que tiene un mensaje. Y es un mural que encarna lo que los jóvenes y las jóvenes de hoy representan.
jóvenes como Laura, como Angie, como Zaira, como Wendy, como Karen, como Lady, como Anderson, los que se ganaron esta convocatoria y le dedicaron tiempo, sudor, esfuerzo, ganas, amor a construir esta obra estética. Es una obra que habla del cuidado que la ciudad queremos que tenga también con la universidad y de la manera como nosotros queremos comunicarnos con ella. Esta es la Universidad Pedagógica Nacional, esta es la cara de la Universidad Pedagógica. ¿Qué necesita un maestro o maestra para tener paz y para propiciar ejercicios de paz en el aula? Un maestro o maestra con una sólida formación académica. Un maestro o maestra curioso, curiosa, que en el aula le dé espacio a esa curiosidad. Un maestro o maestra que se forme en la pregunta, en la pedagogía de la pregunta, y formado en la pedagogía de la pregunta y no de las certezas, va a abrir el espacio y ese diálogo de comunicación con esas nuevas generaciones que llegan hoy. Y lo que pienso que se necesita para ser un maestro para la paz es un maestro que abre los espacios de diálogos en las aulas, fuera de las aulas, y que también está dispuesto a escuchar al otro, a los pensamientos, a las diferencias. Un maestro que posiblemente no juzgue y que esté abierto también para el querer. Educar para la paz para mí significa como conocer del otro y aprender del otro mediante la pedagogía de la alteridad. ¿Qué se necesita para ser profesor para la paz? Pues entender que somos una sociedad con mucha diversidad y que hay lugar para todas esas personas que piensan o se identifican o se representan a sí mismas de formas distintas. Pero también sabiendo pues, que todas y todos y todes merecemos ser tratados de la misma forma. El maestro para la paz es aquel que puede brindar sus conocimientos desde su experiencia y desde sus vivencias. Y así también puede aprender de la vivencia de los demás. Entonces necesitamos un maestro formado, dispuesto a escuchar, dispuesto a reconocerse, y con una capacidad de abrirse a la pregunta de los niños y las niñas, porque la pregunta nos conecta con lo humano y nos conecta con, en este caso, con la posibilidad de preguntarnos qué significa en un país de guerras, vivir y construir la paz. Mis padres fueron uno de los tantos campesinos que arribaron a estas tierras del Piedemonte Araucano huyendo de la violencia bipartidista. El inspector del pueblo donde vivíamos le dijo a mi papá que tenía que irse porque era la siguiente víctima. En esa época yo tendría 5 años. Le dijeron a mi papá que había un proyecto de reforma agraria. Raíces y Alas es una propuesta educativa, un proyecto de intervención pedagógica que tiene un lema particular y un principio, y es por una poética de la lectura en la UPN. Raíces y Alas trabaja en la perspectiva de poder promover la lectura y construir comunidades lectoras. Este es un espacio que nos permite equilibrar nuestra formación académica con una formación estética, literaria, poética, que nos enseña otras cosas, que nos muestra otras cosas y que nos complementa, y también es un espacio en el que podemos ser y estar de otra forma diferente a la académica, compartir con personas de otros programas, compartir con profesores, con gente que sabe otras cosas que nosotros no sabemos. Yo creo que en sí mismo una propuesta de educativa que tenga por fin promover la lectura, fomentar el hábito lector, crear comunidades de lectores, construir relaciones entre sujetos lectores y textos, entre textos y otras obras y entre los mismos lectores, ya permite hacer una apuesta por la paz, porque está convocando la palabra, y la palabra es la suspensión de toda violencia. Paz total, entendida como un proyecto que toca construirlo poco a poco, pueda apoyarse, digamos, en este tipo de narrativas para trabajar con la sociedad.
Yo creo que la literatura llega especialmente a los jóvenes, a los niños, a los grupos sociales que, digamos, están al margen de esos grandes discursos, lo que llamaríamos de esos grandes metarrelatos que hablan de la paz, y trata de disponer a esas generaciones, a esos docentes, a esos estudiantes, a esa parte de la cultura, disponerlos a repensar nuevamente la sociedad. Entonces yo creo que la literatura lo que hace es crear horizontes de sentido, y allí me parece que está la validez de la literatura. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes se conmuevan con la historia de un personaje de ficción que está hecho de puras palabras, pues hay muchas posibilidades para esta humanidad, porque creo que realmente a nosotros nos falta desarrollar más la compasión y la empatía, tratar de entender la vida de los otros, tratar de salir de nuestro mundo, de nuestra visión ególatra, y comprender que hay muchas otras vidas que incluso pueden también parecerse a las nuestras. La literatura, ante todo, crea una narrativa de una época. Cuando un país como Colombia, que tiene un conflicto tan largo, nos vemos en la necesidad de reconstruir especialmente la memoria, porque la memoria es el sostén de lo que pensamos a largo plazo, a mediano plazo, en una sociedad que está descompuesta, en una sociedad donde tenemos permanentemente una serie de discursos que tratan de ocultar lo que ha ocurrido. Yo tenía 10 años por entonces. Mi papá siempre decía que las mujeres debíamos estudiar. A pesar de ser un campesino, mi papá era un lector empedernido. Estaba suscrito a un periódico que llegaba a la casa. Y yo creo que la literatura, ante todo, profundiza, llega al fondo, trata de tocar las fibras, sobre todo esas voces que han sido acalladas. La literatura nos hace atravesar momentos, historias, lugares que posiblemente, digamos, no conocemos, pero que es gracias a la literatura que podemos transitar, y también nos permite conocer perspectivas, ¿sí? Cualquier perspectiva que quiera ponerse en juego en la historia. Entonces, la literatura nos hace más sensibles a los otros, ¿sí? Cuando la compartimos, pero también cuando estamos solos con ella. Y eso también nos permite entender que el mundo es un lugar enorme, en el que no todos estamos de acuerdo, en el que no todos somos iguales, y eso está bien, y podemos vivir juntos a pesar de esa diferencia, de hecho valiéndonos de esa diferencia. Oliver Button es una nena. Y por fin, la vieja reina tiene todo el tiempo del mundo para descansar. ¿Cómo te pareció la lectura? Bonita, yo trabajo con niños en un instituto, entonces igual pues creo que es importante como que no solo sea la lectura, sino el caracterizarla es importante tanto para el entendimiento, para niños y para adultos. ¡Paren todo! ¡Vamos a leer! Esta historia se remonta. Me pareció muy interesante lo que hicieron porque es una manera de como ver cosas nuevas. Porque digamos, no en todo lugar vamos a ver cómo nos cuentan un cuento. Y al final estuvo muy inesperado y estuvo muy bonito. Me parece que es muy bonito hacer este tipo de cosas y deberían hacerla más. La lectura es como uno de los medios de aprendizaje más accesibles para nosotros como estudiantes. Es una de las maneras en las que más fácil nos llega el conocimiento a nosotros y no podemos, digamos, opinar de algo de lo que no sepamos. ¡Paren todo! ¡Vamos a leer! La lectura es importante porque nos forma como personas, ¿sí? Y lo bueno de leer es que puedes leer lo que tú quieras, puedes sacar la información que tú quieras y desde ahí construir tu criterio. Pero no se puso nada negro. Se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad. El proyecto educativo Raíces y Alas es un proyecto para toda la comunidad educativa. Están las puertas abiertas y los esperamos siempre con los libros abiertos. Sí.
nuestra mesa se orienta por unos principios y por unos compromisos que fueron aprobados en el año 2016 por las rectorías de nuestras universidades. Dentro de esos compromisos está el contribuir con las administraciones territoriales en la búsqueda de la paz, con la idea de acompañar el proceso de implementación del acuerdo de paz. De la misma manera queremos que nuestra mesa aporte a los temas relacionados con la educación, la investigación, la cultura y las comunicaciones para la paz. Hoy esta mesa se ha comprometido con acompañar, yo diría como con arropar, desde la autonomía universitaria, desde la perspectiva crítica, sin perder nuestro lugar, el proceso de paz total en Colombia. ¿Qué ha hecho en el último tiempo la Mesa de Gobernabilidad y Paz? Viene adelantando unos coloquios en distintas universidades que congregan e invitan a estos delegados de los rectores y rectoras que participan en esta propuesta de paz. Y en esos coloquios se presentan las distintas opciones y alternativas que la mesa ha tenido en el campo académico, en el campo investigativo, en el acompañamiento en los territorios de paz o en los espacios de reconciliación, que es donde están muchísimos de los excombatientes. Y también hemos querido, en los tiempos actuales, que la mesa se vincule y acompañe el proceso de paz total. ¿Qué se necesita para ser un maestro para la paz? Yo considero que se necesita reconocer la historia y reconocer que nosotros también la estamos construyendo. Esto nos va a permitir a nosotros tener actos para la no repetición, sobre todo en cuanto a la violencia que nosotros hemos sufrido en nuestro contexto de país. La idea del día de hoy es que vamos a hacer un recorrido, espero hayan traído zapatos cómodos para caminar, porque vamos a caminar esos pasillos, esas plazas, esas canchas que a diario caminamos, pero que hoy le vamos a poner un sentido. Yo creo que la ruta a la memoria la podemos concebir desde dos ideas. El primero, como un dispositivo pedagógico. Un dispositivo pedagógico nos permite comenzar a hacer memoria en la universidad, por la universidad y para la universidad. Y en segundo lugar, es un recorrido dentro de la universidad que nos permite reconocer esos lugares que nuestros compañeros víctimas de violencia sociopolítica y socioestatal también recorrieron y que a nosotros hoy en día como comunidad nos hablan de estas personas. Yo creo que hay que comenzar de por qué es importante hacer memoria. Y es que hacer memoria nos permite nombrar aquello que por muchos años, por miedo, por temor, por muchos sentimientos no tan positivos, no hemos sido capaces de mencionar. Y es que nosotros como universidad hemos sido también víctimas de la violencia en el país. Y es importante hacer memoria porque es importante reconocer a estas personas que han sufrido la violencia. Es importante hacer memoria para nombrar aquello que nos ha pasado, para que desde los lentes del pasado podamos nosotros vislumbrar y ver qué es lo que viene en futuro. Porque al final es eso, la memoria es también un lugar que nos habita a nosotros, porque nosotros también somos memoria. La verdad nos da ese camino a seguir para la construcción de la paz. Y aunque a veces esto de la paz total suena algo muy grande y muy difícil y algo inalcanzable, este tipo de procesos pequeños quizás en la universidad nos ayuda a ir construyendo la paz. Porque la paz solo la vamos a poder construir desde que comenzamos a reconocer la parte de verdad que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno y cada una como personas, como comunidad y como la historia de la universidad pedagógica.
sumamos y nos unimos como maestros y seguramente también como egresados, estudiantes, a construir un proyecto de paz, un poco analizando eso que proyectamos como paz total y a lo que nos sumamos como institución educativa, como la Casa de los Maestros, la Casa Grande, que estará investigando y formando a estas futuras generaciones para la construcción de un modelo de país diferente.